Ya, muy buenas. Vamos a hacer lo siguiente. Ya, en este video les vamos a mostrar cómo reparar un sensor de temperatura. Por ejemplo, esto de aquí es un sensor de temperatura de una cafetera que no hay repuesto. Pero nosotros sabemos que ha estado fallando. ¿Por qué? Porque cuando un sensor sensa, varía linealmente, no de manera exponencial. Cuando, digamos, de 10K tiene que ir 10, 9, 8, 7, 6, así. Pero si va de 10, 9, 4, 3, 2, entonces estamos sabiendo que está mal, ¿no es cierto? En este caso, esto es un sensor de 10K. Lo que hicimos es, como viene con baquelita dentro, ¿no?, con una especie de silicona, lo hemos taladrado hasta quitarle toda esa, la resina que tenía dentro. Y aquí tenemos el sensor de 10K. Normalmente para los aparatos más calientes usan de 100K normalmente. Y en los aparatos así de temperaturas más bajas, 10K o 5K. Eso depende de la experiencia. ¿Ya? Entonces aquí tomamos los cables de esa cosa. Vamos a calentar el cautín y preparar nuestra soldadura. Para ello tenemos que pelar los cablecitos que vienen aquí. Tenemos que tener termocontraíble muy delgado. Parece que es de un octavo, pero es muy delgado el termocontraíble. ¿Ya? Entonces vamos a pasar los termocontraíbles por aquí. ¿Ya? ¿Ve? Preciso. Preciso en el cable. Preciso. ¿Ve? Ya. El de aquí también. Preciso. Primero ponemos estos termocontraíbles y luego ya está. Entonces, hablando de estos sensores, este es un sensor NTC, ¿no? Una resistencia, parece un diodo Zener, pero no es un diodo Zener, es un sensor. Y vienen de muchos valores los sensores, así que tú tienes que averiguar qué valor es antes de instalarlo y luego comprarlo. Entonces, esto viene de este modo, así, pero no debe tocar. No debe tocar, evidentemente no debe tocar el ¿cómo se le llama? Las paredes, ¿no? Por ello, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, entonces aquí le he dado una vueltita al cable, lo he pelado y lo voy a soldar con el estaño que tengo aquí. Vamos a ver. Y lo soldamos. Ya está, así debe quedar, bien soldadito. Vamos a seguir con el otro. Ya, y ahora que ya está puesto, lo que vamos a hacer es poner el termocontraíble. Acá está el termocontraíble. Aquí hay un pequeño problema con el termocontraíble, que lo he soldado muy grueso y no quiere pasar. A ver, ya está pasando. Uno va por acá y el otro va por acá, y la cuestión es que el resultado es que pase y aísle las paredes. Si no quiere pasar, aparentemente lo tenemos que aplastar un poco para que quiera pasar, porque no quiere pasar. Ya, ahora ya debería. Entonces, ahí ya lo está. Lo tenemos así. Y esta parte de aquí tiene que estar expuesta para que concentre el calor, ¿no? Ahí está. Ya, ahora sí, lo vamos a colocar aquí dentro. Ya está. Ahora, el detalle va en que no puede tocar la punta de esa B, se ve, ¿no? Entonces tengo que dejarlo ahí, más o menos acá. ¿Ya? De ese modo no va a tocar la punta. ¿Ve? Si ahí toca, entonces ahí es.
y es ahí acá. Ya, de ahí le voy a dar una marquita para identificar que es allí. Ya, una vez esté hecho allí eso, lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Vamos a echarle silicona, silicona negra, silicona de alta temperatura para que se lo selle, porque si no se va a mover y toda esa cuestión. Entonces vamos a echarle. La silicona, vamos a echarle aquí silicona, ahí un poco de silicona también, ya, presionamos acá, ya está, presionado ahí, ya, y vamos a ver dónde está marcado aquí, y introducimos el sensor. Hasta esa marca de allí. Correcto. Sí, exactamente allí. Ya. Luego de eso, ya está. Le echamos un poco encimita. Y lo último, por lo último, es esperar hasta el día de mañana a que seque la silicona, porque no podemos trabajar con la silicona en este estado, tiene que estar seco, y eso es todo. Ahora vamos a comprobar la que de verdad le hemos metido un sensor de 10K, porque eso es lo más importante, de que funcione. Acá tenemos el multímetro. Tenemos el multímetro y el multímetro nos indica que ahora sí está 9K, y eso es todo. Bueno, así es como se repara un sensor de temperatura. Primero tienes que saber su valor original de nuevo, cuando es nuevo. Si es que puedes comprarlo nuevo, cómpralo. Si es que ya no hay nuevo, repáralo así. El sensor original tiene otra forma, tiene forma de pelota, en cambio este tiene forma de diodo Zener, y eso es porque por el diseño mismo, ¿no? ¿Qué más? Y eso es todo, ¿no? Eso es todo, listo.